Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos nuevamente Laguna La Picasa, este gigante santafesino que está rindiendo muy bien en estos días. Realmente la pesca está muy muy buena, muy entretenida, mucha cantidad de piques. Vamos a estar haciendo acá una notita para el programa del Pescador TV. Recién estamos arrancando la jornada. Aparentemente el día va a pintar lindo, vientito noroeste de 12-14 kilómetros. Así que bueno, acá vamos a presentar a Gabriel, que es uno de los dueños, del propietario del pesquero. Así que bueno, bienvenido Gabriel al programa, buenos días. Muchas gracias Eduardo por venir, por visitarnos. La verdad que se está pescando bien acá en la laguna. Se extendió una laguna que está rindiendo muy bien. Perfecto. Me decía que se está pescando todo a flote y lo están gareteando. De flote, garete, por ahí la bajada de 50, 60 centímetros. Dependiendo del día, siempre, claro. Bueno, vamos a mostrar un poquito los equipos, así ya presentamos. Vamos a utilizar, en mi caso, caña telescópica, 4 metros, un reel de medianito, multifilamento 0.16, y vamos a empezar con unas liñitas de 3 boyas, palitos desiguales, chicas. Vamos a probar cómo arrancamos con esto y después vamos a ir mostrando las distintas alternativas y vamos haciendo algunos cambios. Mojarra viva como carnada, del amigo el cordobés, que provee la carnada acá al pesquero, a Pesquero del Amanecer. Así que bueno, ya estamos todos listos, vamos a empezar a armar los equipos. Esperemos que disfruten de las imágenes, disfruten del programa y que tengamos buena pesca. Hola amigos del Pescador, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy queríamos mostrarles algo de lo que tenemos de anafes. Anafes chiquitos, portátiles, como para el que hace campamento o para aquel también que quiere tenerlo en el auto o algo que ocupe poco espacio y lo salve en cualquier momento. Estas son opciones muy buenas, más para el pescador, para calentar una pava, para calentar un café, que a veces no ocupa nada de espacio y es súper útil. Después tenemos otros modelos como esto, por ejemplo, para aquel que quiera poner una ollita, algo un poco más grande. El más conocido de todos es el anafe de este modelo, el más grandecito, que viene con el tubo de gas butano en el costado. Este modelo viene con maletina, al igual que este. Esto ya le digo, como les decía, le permite poner una olla, poner algo un poco más grande, un sartén o de fuera. Incluso mucha gente la usa en la casa también, cuando esté de cocinar algo que larga mucho humo, olor. Está bueno para usarlo en cualquier parte, no solamente cuando uno se va de campamento, de viaje, sino en el uso cotidiano también lo puede usar. Acá si quieren les mostramos, es fácil acceso. Ponen un tubo de gas butano en el lateral, bajan esta perilla y abajo de todo tienen encendido. Es súper fácil de usarlo, no hay que tener ningún cuidado especial, simplemente no olvidarse de abierta la llave de gas, nada más. Y lo que es gas butano calienta mucho más rápido que el gas natural, así que una pava o una olla, lo que sea, lo va a calentar mucho más rápido que el gas. Por eso el consumo de los tubos es bastante rendidor. Se consiguen los tubos, se consiguen distintos modelos de anafe, así que cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Así que bueno, nos esperamos y escríbanos. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok eshops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visitar su web www.freshair.com.ar. Bueno, acabamos con el primero de la mañana. Costó en moverse el pique, pero bueno, ahí lo tenemos.
un hermoso pescadito. Bueno, y acá vamos a presentar a nuestro guía, Pato Altamiranda. Buen día, Pato. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias, ¿todo bien? Eduardo, por volver a visitarnos. Quiero el amanecer con Gaby, uno de los dueños, arrancando la mañana. Arrancando la mañana. Haciendo el primer pique. Y bueno, vamos a ver qué pasa durante el día. Dale. Che, lo que estoy notando es que está picando un poquito más abajo que la última vez que vinimos. El frío lo ha letargado un poquito, Eduardo, y tarda en el pique. Cuando empieza a calentar un poco el sol, ahí se entra a levantar y empieza el pescado a moverse, a picar mejor. Sí, a moverse. Sí, bueno, sí, sí. Bueno. El frío realmente lo tiene, como verán, 50. Sí, bajada de 50 centímetros más o menos. 50 centímetros más o menos. Ahí está. Así que bueno. Bueno, dale, vamos a seguir. Bueno, otra capturita. De a poquito va arrancando. Va arrancando. Bueno, otro más para Patito. Bárbaro. Es uno más lindo, parece, Pato. Poco, Eduardo, va teniendo que apretar un poquito el agua y va mejorando. Y va mejorando el tamaño, Eduardo. De a poquito el agua va calentando el solcito. Va calentando el solcito y de a poquito va mejorando a poco. Bueno, seguimos, Pato. ¿Y abro? Espectacular, espectacular. Filmamos el pique y todo. Muy bien. Vamos con Gabriel. Con el primero. Porque Gabriel y yo venimos pintados hasta ahora, ¿eh? Sí, estamos complicados. Estamos complicados. El Pato no sé con qué está encarnando, ¿eh? Mira qué lindo. Bueno, vamos arrancando de a poquito. Bueno, acá seguimos con Patito, otro pequeñito. De a poquito, Eduardo. Sí, empezó a calentar el sol y empezó a mejorar el pique. El sol y empezó a salir. Sí, sí. Va queriendo empezar a asomar el pejerrey, normal en esta época del año por el frío. Claro, sí, tal cual. Bueno. Vamos. Acá estamos. Gran pique, todas las carnadas, anchoas, masas, harinados, mojarras, posta de sábalo, filet coloreado y mucho más. No genera olores, no tiene vencimiento, no es necesario frío, no te ensucia, fácil de encarnar, envasado al vacío. Comunicate al 1167-25-2300 o al 5431-7103 o al 4711-5267. Visita www.launionpesca.com.ar. Entraron algunos modelos nuevos de pistolas de CO2. Por ejemplo, tenemos acá de la marca ASG, el modelo de Versa BP9CC. Una pistola que está muy buena, bien compacta. Fíjate el tamaño que tiene, es bien compacto. Es una pistola con blowback, ¿sí? O sea, cuando tiramos va a mover la corredera para atrás, sola, automáticamente. Ahí tiene el cargador donde colocamos los balines.
¿ves? Que apretamos ahí atrás y ahí ponemos la garrafa. Bueno, estas pistolas utilizan las garrafitas de CO2, estas de 12 gramos, y todas utilizan estas que estamos mostrando, por lo menos estos balines que son calibre 4.5 de acero. Este es otro modelo, por ejemplo, también de la marca SG, también la copia de la Versa Thunder Pro. Este otro modelo, por ejemplo, esta es una copia de una 1911, toda metálica la pistola, fíjate que tiene hasta el seguro de empuñadura. Esta también, esta pistola tiene blowback. Ahí, en este caso, va la garrafita y los balines en el mismo cargador, todo junto ahí adelante. Así que bueno, no duden en comunicarse, hacemos envíos a todo el país como siempre. Pueden para abonar con tarjeta de crédito en cuotas, así que esperamos su consulta. Son cañas de alta gama, premium. Por ejemplo, está la Rush, no sé, separé tres cañitas para que la vean. Está la línea Mojovac, esta es la línea de lujo, la Intruder, la Legend, están las Mojovac, está la Abbey. Son todas cañas, como le dije, premium, que vienen con muy buen mango, todas de Bay, vienen de 10, 17 libras, vienen 14, 25 libras, hay hasta 40 libras, muy lindas cañitas. En Bay, para trolear, esta por ejemplo, Rice para trolear, son una línea premium de caña que es ideal para este tipo de pesca. Estas cañas premium ya vienen con pasahilo de pastillas altas. Tomame acá este pasahilo para que se pueda ver. Tiene una terminación excelente. Pasahilo de pastilla alta de óxido. Cañas premium aquí en el Pez Gordo y realmente la van a conseguir con un precio excelente. En medio de pago lo combinamos. No hay problema. Nos vemos en la próxima. Ese es más lindo. Lindo tamañito, lindo tamañito. Bueno. Estamos viendo un pique acá de pato. Vamos a ver si lo podemos filmar. Están haciendo unos piques muy suavecitos porque el pescado está frío, entonces toma la carnada con mucha sutileza y arrastra muy despacio. Bueno, ahí vieron el pique como está, es muy muy sutil, es llevaba. El pique, Eduardo, hay que esperarlo, no hay que apurarse. No hay que apurarse, tal cual. Si nos apuramos, erramos. Hoy con el frío el pescado está como aletargado, se dice vulgarmente. Aletargado, no quiere comer como comía a principio de año. El pescado hay mucho, pero bueno, cuando va calentando el sol, va. Sale. Dale, bárbaro. Un hermoso peje, che. Un hermoso peje. Arrancó el pique. Arrancó, Eduardo. Decías vos, después del mediodía. ¿Eh? Después del mediodía, Eduardo. Cuando calentó el sol. ¿Está filmando, Patito? Sí. A ver si filmamos el pique. Muy bueno, Eduardo. Se empezó a activar el pique, Eduardo. Se activó, che. Calentó el sol. Pero bueno, arrancó. Se activa de a poco, Eduardo. De a poco. De a poco va, Eduardo. Dale, seguimos. Bueno. Bueno, Patito, venimos con un doblete, parece. Doblete, Eduardo.
se empezó a activar de a poco el en el otro. Y lindos tamaños, che, mira. Muy lindo tamaño los dos. Muy lindo tamaño, Eduardo. Bueno, se va, espectacular. Se empezó a activar de a poco, Eduardo. Y seguimos en la picasa. Quiero el amanecer, gente. Quiero el amanecer. El amanecer. A visitar esta laguna, a visitar este hermoso espejo santafesino que realmente está rindiendo muy, muy bien. Muy, muy bien. La del medio y en la primera. Bueno, la profundidad seguimos a 50 o menos. Seguimos a 50, Eduardo. A ver, que se están dando más arriba, pero bueno, ya. Ya va calentando. El correr de la mora. Ya poco. Sube, dale. Seguimos, Patito, con la linda pesca de la picasa, pesquero del amanecer. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Cuchillos Umpi Quilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedidos del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Umpi Quilla. El Club de Pescadores de Buenos Aires te invita a asociarte durante agosto. Abonando la cuota de inscripción, se bonifican dos cuotas mensuales, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Para esta nueva temporada de pesca de tarariras, no des ventaja y pesca con los mejores señuelos. Payo, Argentina. Comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Payo, Argentina. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda,
dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. De cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Álvaro, muy bien, Gabriel. Y acá, Pato viene con otro. Acá venimos con otro, Eduardo. Tenemos otro lindo pescadito. Eduardo. Se nos está planchando la laguna, Pato, ¿eh? Se nos está planchando. Está aflojando el viento. Está aflojando. Se había empezado lindo el pique, ahora con el sol. Sí. Y bueno, vamos, pero de a poco vamos a remontar. Vamos, sí, ¿eh? Señor. Pero vemos a Lobito también. ¿Cómo anda Lobito? Lobito, ¿eh? Gabriel. ¿Está Gaby? Muy buena Gaby. Y allá lo tenemos a Eduardo. Y yo también. Estamos Eduardo y tenemos Armando. Hace una llevada lenta. Eduardo en la atrás, Gabriel al medio, Eduardo clavó, viene ahí, y Gabriel también clavó, vienen los dos. Acá viene Eduardo, y acá viene Gaby. Eduardo, muy buena Eduardo, y de este lado Gaby, muy buena Gaby. Pesquero El Amanecer, gente. Bueno, acá venimos con otro de Patito. Pato Altamiranda, guía acá en La Picasa, Pesquero El Amanecer de San Gregorio. Este hermoso espejo santafesino. Que ahora se planchó, bueno, pero de a poquito vamos levantando algún pescadito. Veníamos bien, con muy buena pesca, cuando se activó el viento y calentó un poco el sol, pero bueno, ahora aflojó totalmente el viento. Se nos está planchando la laguna, acá pueden apreciar. Pero bueno, vamos a seguir un rato más a ver qué pasa.
Bueno amigos, final de la jornada, final de la jornada. Realmente tuvimos una jornada muy linda, un día fantástico nos tocó. Estuvo un poco duro el pique a la mañana temprano por el frío. Notábamos que el pejerrey tomaba y movía muy despacito las boyas, costaba clavarlo, había que dejarlo llevar bastante para poder concretar las capturas. Alrededor de las 11:30, 12 menos cuarto, bueno, calentó el sol y realmente fue un festival. Habrán podido apreciar en las imágenes la cantidad de piques que filmamos, más otros que no se han podido filmar, por supuesto. Pero bueno, esta fiesta duró apenas una hora y media porque después se nos planchó la laguna. Se planchó la laguna y bueno, con la laguna planchada la cosa se dificulta, así que bueno, bastó una hora y pico de pesca como para mostrar las bondades que tiene este espejo, este gigante espejo santafesino, Laguna La Picasa, pesquero del amanecer acá de la localidad de San Gregorio. Así que bueno, queda más que agradecer a vos Héctor, a vos Rodrigo, que son los dueños, los encargados acá de pesquero del amanecer, por habernos recibido, por permitirnos mostrar en imágenes a todos los amigos pescadores cómo está la laguna, cómo está la Picasa, que realmente está fantástica, está para visitarla. Así que bueno, gracias Héctor, gracias Rodri. No, gracias a vos Eduardo por haber venido a compartir un día de pesca acá junto a Pato y a Gaby. Y bueno, los esperamos cuando quiera volver a venir. Perfecto. Están las puertas abiertas. Gracias Eduardo, ¿verdad? Dale. Me debí una salida. Ya vamos a salir. Bueno, pudimos salir, estamos complicados. Agradecemos también a Pato Altamiranda, guía de pesca acá de la laguna, a Gabriel Trilla, que es otro de los encargados dueños acá del pesquero, que participó también en la nota. Y por supuesto agradecer como siempre a la gente de Payo Argentina, por facilitarme la indumentaria para hacer todas mis notas. Bueno, y acá están luciendo los muchachos también, remeras, buzos de Payo Argentina. Así que amigos del Pescador TV, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que les haya gustado el programa y será hasta la próxima. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 5395 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473 469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein.
En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382-50-5497 y 416-178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, de Villa Cañas. Estamos con Darío, partiendo de Bernal. Buen día, Darío, ¿cómo le va? Bueno, nos vamos para las tablillas, no sabemos bien qué vamos a pescar, porque vamos a intentar la pesca de peje, pero nos toca sin viento, así que ya sabemos que cuando no hay viento no, la pesca es medio difícil. Pero tenemos plan B, por ahí sale algo más, ¿eh? Puede haber una sorpresa, lo dejamos para el final. Vamos a ver si nos falla el plan A, le tiramos al otro. Después vamos a decir que de qué se trata. Así que bueno, ahora agarramos la ruta 2, le damos hasta Carnada al Catu y después a la tablilla, Pesquero El Portugués. Vamos. No se ve nada con la niebla, kilómetro 112, ruta 2. Carnada del Catu, hay gente, ¿eh? Mirá toda la gente que hay. Tremendo. De uno, ¿eh? Mucha gente comprando carnada, el Catu, la mejor carnada de la ruta 2. Día de niebla, hay cola. ¿Qué pasó? ¿Qué nos preparaste? Para la ocasión, unos dientuditos. Mirá, qué lindo. Vamos a tirar al peje, pero plan B. Por ahí alguna taruchita puede picar. Puede ser que sí. O sea, en Carnada del Catu hay de todo. para todos los gustos. Tenemos la fecha en la que estamos. Primero de agosto. Sí. ¿Temperatura? Unos dientuditos hoy. Esto es algo. ¿Con el frío que hace? Sí. Ni loco pensar. Mirá qué lindo dientudito, che. Hermoso, ¿eh? Qué bueno. Ahora vamos a ver la mojarrita, vamos a ver. Dale.
kilómetro 129 de la ruta 2. Acá está, a la derecha, el camino de tierra, al pesquero El Portugués. Ahí está marcado. Laguna Las Tablillas. Ahí vemos, pesquero El Portugués. Son 25 kilómetros. Vamos a ver cómo está el camino. Aparentemente está bueno, ¿no? Sí. Acá al comienzo, por lo menos. Vamos a ver más adelante. ¿Llueve? Sí. 24. Acá doblamos a la izquierda. Queda un kilómetro. Buena pesca, bienvenido. Llegamos al pesquero El Portugués con Matías, acá el encargado. Bueno, Mati, un gusto conocerte y bueno, darte las gracias por la bienvenida al programa también, ¿no? Así que contanos un poco los servicios que cuenta el pesquero, bajada de embarcación, ¿qué tienen? Hola, buen día, bueno, el gusto es mío. Contamos con bajada de bote con motor y sin motor, alquiler, pesca de orilla, 4.000 metros, baño proveeduría y servicio de guía. Prácticamente todo lo que un pescador requiera, acá lo puedo encontrar. Sí. Estacionamiento, y bueno, lo importante es que vos decís que hay buena pesca de costa ahí para buscar hay la bueno, pesca. Hay buenos lugares y mucho lugar para buscar, ¿no? La gente que sabe pescar de orilla sabe que no va a tirar en cualquier lado, va a sacar, lo tiene que buscar. Pero tiene bastante espacio como para buscarlo. ¿Cómo viene la pesca en estos días? Bueno, sabemos que en pleno invierno por ahí dificulta un poco, pero ¿algo sale? Y sí, algo sale. Venimos duros, más que nada por los vientos y por la helada. Sí. Pero bueno, se viene dando, de a poco va mejorando. Vamos a ver si tenemos suerte, hoy vamos con un guía. Me decís que es tu hijo. Es mi hijo, Valentín de Torneo, que es nuevo guía de la laguna. Así que bueno. Así que bueno, vamos a ver que le vaya. Vamos con gente que sabe. Conoce los lugares, así que bueno, bueno, algo de suerte van a tener. Gracias, Mati. Nos vemos, seguimos. ¿Qué pasa, Darío? A ver, mostrame tu potenciado acá que tenés, el legendario, pero qué motor, ¿eh? 18. Ahí. ¿Modelo? 2008. Una nave, ¿no? Por suerte anda bien. Anda bien, bueno. Haciéndolo en mantenimiento. Entra fácil en el baúl. Y ahora vamos a subir acá el costerito. ¿Por qué le pusiste el 15? ¿Está probando? Porque es raro, 18 no me gustaba el número. Capaz que arranca, ¿no? No, está frío todavía. Mejor que eso, ¿crees? Thank you.
¿Es bajito? Lo bajo. Brazoladita cortita. Cortícale. 15 centímetros, bien. Bien. Bien arriba. Vamos, está tomando. El pique. Excelente, ¿cómo andan esas pilpón? Vos lo dijiste, ¿eh? El que sabe, sabe. Buen pescado, ¿eh? Lindo, che. Perfecto, se dio todo lo que dijiste. Hay que usar boya pilpón para empezar. Excelente. Agarramos el pique, ¿eh? Como si quisiera. Muy bien. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241-580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. En Berisso pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80 559 o en Facebook Oscar Creo. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462 61 49 22. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador.
comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. Una planchada, palmó el viento, un pique en la ping pong en la última. Eje. Muy bien. Estamos sacando igual. ¿Cómo va a esa ping pong que dijiste? ¿Es de telgopor o de plástico? A ver, quiero un poquito. Hay guía y hay pescador, ¿eh? Vamos. Bien arriba te pico, ¿eh? 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 Una barcelada larga, 50, casi rozando el fondo. Buen pescado, che. ¿Viste? Venía, había que quejarse nomás que no estaba pescando. Me iba a salir en el video, al final salimos. Uy, qué bueno que te se ve ahí. Bien, Darío. Pesca, foto.
Dejo a tu criterio. Dale, sí, 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 ya lo tengo. Mira qué lindo pique de costadito. No, ya está eso. Sí, está, está, está. Uy, no, lo clavaste mal. Estaba, ¿viste? Lo clavaste. Me pareció, ¿viste cómo salió para? Profundidad nada, bien a flote. 15, 20 centímetros. Enrollado, por abajo, sí, arriba. Espectacular. Pero acá tenemos poca profundidad. Hermoso. Bueno, se nos terminó la jornada. Algo le pudimos arañar en un día que complicado, digamos, poco viento. Pero bueno, siempre algún peje sacamos. Así que lindo. Mira, todavía está vivo ese. Espectacular.